hay lugares donde cuando hablas con algún vasco, el entorno nuestro allí, dicen que han estado de vacaciones en Euskadi. Hemos tenido mucha suerte. ¿Por qué motivo? Por encontrar una gente tan encantadora, nos tratan como somos de la familia. ¡Ahora, ahora, gol! Y es que cada vez hay más vascos que deciden pasar las vacaciones en Andalucía. En el caso que nos ocupa, en Conil de la Frontera, ya no solo veranean, sino que se quedan a vivir. Ellos dicen que Conil empieza a escribirse con K. Lo comprendemos, lo compartimos y no nos extraña. Ahora van a ver por qué aquí en Andalucía Directo. Entre otras cosas, por paisajes como este. Estamos en directo a esta hora de la tarde en el Rincón de la Victoria, en la playa Torre de Benagalbón, aquí en el inicio de la costa de la Axarquía, que llega hasta Nerja, en este paraíso de la huerta, el pescado, el buen vino. Aquí es donde hoy vamos a disfrutarlo, en superficie y también bajo tierra, desde la gran historia del Rincón de la Victoria. Estamos a 35 metros de profundidad bajo la tierra para visitar la Cueva del Tesoro en el Rincón de la Victoria. Habitada por fenicios, romanos y árabes, encierra interesantes capítulos de la prehistoria malagueña. En unos segundos les descubrimos todos los detalles, será como siempre aquí en Andalucía Directo. Andalucía Directo, muy buenas tardes, para servirles programa 4068 en un día raro, nublado, en el que incluso ha chispeado en algunas zonas, ¿verdad? Y en el que podemos decir que muchos andaluces van a vivir a partir de ahora mucho más tranquilos. Son los que vivían asustados y nos decían, esto no hace mucho, ¿recuerdan? Hay una oleada, yo fui a la comisaría a interponer la denuncia y aquello parecía el Rocío, ¿no? Cientos de personas con el mismo caso, ¿no? A mí me han robado y me han abierto la puerta. Es que es una vida insoportable, sí, ¿no? Que tú no puedes vivir ni a gusto ni en tu casa siquiera, vamos, esto ya es la reoca, ¿no? De algunos barrios de Sevilla, estos vecinos estaban aterrados por la oleada de robos que sufrían en sus casas. Hasta carteles de aviso tuvieron que poner en los portales, ya lo han visto. Bueno, pues hoy podemos decir que ya hay detenidos. 23 detenidos, ni más ni menos, la mayoría en Andalucía. Teresa Núñez, menuda operación policial, ¿no? Menuda operación policial y ya era hora, Modesto, menos mal, porque había miedo y mucho entre los vecinos de Los Remedios, de Triana, del Plantinar, de Nervión. Estaban aterrorizados porque llevaban meses sufriendo el robo en sus propias casas. A estos 23 detenidos en Sevilla y 6 más en Madrid se le han intervenido maquinaria para abrir las cerraduras de las casas, que eran con las que utilizaban para poder entrar, también una máquina para hacer llaves maestras, dinero en efectivo, y también una máquina para detectar el oro. Así que estos vecinos por fin respiran tranquilos, aunque la operación policial continúa abierta. Eso en Sevilla, gracias Teresa. Y en Granada, un adolescente de 15 años apuñalado en el transcurso de una discusión, Ana, a cuenta de una relación sentimental, ¿no es así? Eso es lo que nos cuenta la Policía Nacional. Realmente, Modesto, se vivieron momentos de tensión en las inmediaciones de la estación de autobuses, que además en ese momento tenía importante afluencia de viajeros, porque no hablamos de una reyerta entre dos personas, sino de dos grupos de jóvenes que se citan para pelearse, como tú dices, a cuenta de una chica. Nos dice la policía que el presunto agresor, un joven de 20 años, la actual pareja de la joven, fue el que agredió a un amigo del exnovio y además con un cuchillo de importantes dimensiones de 27 centímetros, un cuchillo jamonero con el que le afectó el bazo y el riñón. Así que el joven está grave dentro de la gravedad, estable dentro de la gravedad, continúa ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Virgen de las Nieves de Granada y el presunto agresor de 20 años, todavía no ha pasado a disposición judicial, continúa detenido en las dependencias de la Policía Nacional. Gracias, Ana. Continuamos con esto. Parcelas en campings de interior que transforman, vean, en auténticas casas casi de lujo, pero eso sí, a bajo precio. ¿Un chalet? ¿Cómo un chalet? Un chalet movible, lo pone donde quiera. Y tú estás como si fuera césped regando. Hombre, que es mi césped, esto como si fuera un chalet aquí, en la playa, aunque en la playa. ¿Y cuánto sale esto? ¿Caro o barato? No, barato, 125.
¿Que cuánto cuesta veranear en un camping de interior? Pues quédense, que se lo cuento ahora aquí, en Andalucía. ¡Directo! Pero antes vean esto, son imágenes que nos ofrece la Guardia Civil, que ha detenido a 17 personas acusadas por caza furtiva en el entorno natural del Parque Nacional de Doñana. Colocaban cepos y lazos en zonas de paso de linces y atrapaban a cualquier animal que pasaba por allí, como a ese perro que han visto ustedes. Incluso ataban a jabalíes para que sirvieran de reclamo. Y en Almería mal lo están pasando los agricultores del Levante, que nos llaman porque tienen miedo de ir a trabajar a sus propias fincas por culpa de los ladrones que hasta se han encarado con ellos. ¿No es así, Mar? Pues efectivamente, indignados y preocupados están los agricultores del Levante almeriense ante la oleada de robos que se está registrando en sus explotaciones agrarias, sobre todo de sandía, que es el producto que se está recogiendo ahora. Por ejemplo, hemos estado con uno al que han sustraído 1.500 kilos de sandía. Modesto, pero ahí no acaba la cosa. Están sumamente preocupados por los actos vandálicos. A un agricultor, atentos, le han quitado, le han hecho polvo 6.000 matas de tomate, pero después no han robado nada. Iban a recoger el tomate, pero no se han llevado nada de tomate. Se iban a destrozar, iban con mala intención, no saben lo que está pasando, están preocupados, también reciben amenazas y se encaran con los propios ladrones. Han tenido que contratar muchos vigilancia privada y están seriamente preocupados. Vean. La otra mañana llego y me encuentro en la plantación, como ya estáis viendo, todo destrozado. La plantación ya está, el tomate se ve que está rojo, que estaba a punto de coger. No había cogido aún ninguno. Esto te lo han arrancado uno a uno de raíz. ¿Esto cuánto tiempo se han dedicado a hacer estos destrozos? Sí, esto no hay otra fórmula, nada más que cogerla una a una. Seguro tiene un rato de trabajo de 3-4 horas de un par de personas. ¿4 horas para ir arrancando una a una estas matas? Sí, sí, sí. No hay precedente de un acto tan de esta índole, con esta mala intención y esa gana de hacer daño. Han destrozado las cajas de abejorros. Faltaba que me hubiera atentado contra mi persona solo. Paco, esto supone mucha pérdida económica para ti porque estamos hablando de que ibas a recoger 80.000 kilos de tomate. Sí, hay 6.000 matas, una media de 10-12 kilos por planta. Más o menos, estamos hablando de la naturaleza, no se sabe, inclusive puede ser de más. Bueno, Paco, esto es un desastre, esto no se puede permitir, hombre. Está en manos de la Guardia Civil, lo están investigando y esperemos que su trabajo sea eficaz y obtengamos algún posible resultado. No es la primera vez que nos ocurre, no es de esta índole, pero robos más medianos. Hay unos sitios donde están cruzadas las matas y otros sitios donde no, ¿no, Paco? Sí, parece que hubiera síntomas de que han sido un par de personas, cada uno tiene su estilo de hacer la maldad. Pascual, ¿cuántos kilos de sandía te han robado a ti? Pues aquí en esta parcela han robado unos 1.500 kilos de sandía. 1.500 kilos de sandía. ¿Y han pillado a alguien, la Guardia Civil? El guarda nuestro vio un coche, le cogió la matrícula. Llevamos ya por lo menos 3 años que los robos cada vez van a más, y sobre todo en la campaña de la sandía, pues ya esto ya es una práctica ya habitual, de que te encuentres coches cargando sandías, furgonetas. Robarle a un agricultor es gratuito y por tanto roban cada vez que quieren, y no solamente que roban, es que además nos amenazan. Y claro, eso la verdad es que ya es más serio, por eso ahora da miedo. Y claro, ya hemos tenido que, a pesar de que la Guardia Civil ha incrementado la vigilancia, pero además de eso hemos tenido que poner nosotros guardas. Los robos en explotaciones agrarias del Levante son cada vez más frecuentes. Los agricultores están hartos de aguantar una situación que les preocupa y que les está acarreando serias pérdidas económicas. Soy de Bilbao, me llamo Alberto Gamarra Santidrián, tengo 56 años. Tengo 61 años, me llamo Sebastián Gallastegui
Cortijo Buenechea Romo. Soy Félix Garzón González, soy de Bilbao y tengo 57 años. Todos ellos tienen algo en común, o viven o disfrutan de Conil. No solo contamos en Euskadi Directo, sino en tan solo unos minutos aquí, en Andalucía Directo. Pues nuestro homenaje a todos los vascos que deciden pasar las vacaciones aquí en Andalucía. Por cierto, en breve vamos a estar en directo en Málaga con el Koala y en Almería con Rosalén. Pero antes, escuchen lo que nos ofrece a continuación Inés Porro. Una alternativa barata para pasar unas vacaciones por derecho. Baratitas, baratitas. Hemos encontrado un camping en el que nos prometen diversión por 250 euros al mes. ¿Cómo suena? Aquí no hay playa. Aquí no hay playa, ni hace falta, mira los lagos del Serrano, como estamos aquí, mira los chiquillos, con los callados, bañándose. ¿Y no hay arena? Y no hay arena, que no te manchen los pies. Bien. ¿Lo pasáis bien o no? Mejor que la playa. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta más? Por las canoas y eso. Este es el punto nuestro, digamos, el más fuerte. Tenemos los callas, sin coste alguno, los niños se lo pasan estupendamente, con su chaleco, claro está. Es una maravilla natural. Una maravilla natural, el punto fuerte nuestro del camping de aquí de Sierra Brava. Muy buena familia, ¿se puede? ¡Uy, pase! ¡Qué bien estáis aquí! Yo, vamos, esto parece un chalet, ¿eh? Esto no parece una caravana. Esto es estupendo. Tú te pones aquí a hacer tus labores. Yo mis labores. ¿No te mancho los pies de arena? No me mancho los pies ni de arena. Ni nada. Ni nada. ¿Y quién paga esto? ¿La abuela? Entre las dos. Entre la abuela y la madre, la abuela pone. Entonces, hombre, te va a gusto. Mejor que la plata. Esto es como un chalet. ¿Como un chalet? Un chalet movible. Lo pone donde quiera. ¿Aquí? Vale, aquí es el salón. ¿Pero el salón que tiene hasta parqué o qué? Esto es la solería. Solería la dispuesto, sí. Sofá. Los sofales, y frigorífico. Aire acondicionado. Aire, la... televisión afuera también. ¿Y cuántos dormís aquí? Aquí cinco. ¿Cinco y bien o qué? Sí. Una, dos, tres, sí, cuatro, sí. Cinco. La abuela, los niños, vosotros. ¿Y cuánto sale esto? ¿Caro o barato? Sí. No, barato. 125 al mes. La cocina que es una tienda de campaña, ¿no? Una tienda de campaña. Pero chiquilla que tiene hasta robot de cocina. Digo. Y los muebles. ¿Y en comida cuánto te gastas? Unos 100 o 100 y algo de esto. Y muy baratito porque si compramos la verdura fresca. Muy buenas, Tony. Hola, buenas. Hola, Tony. ¿De dónde? ¿Del huerto? Sí, del huerto de mi padre. Un kilo pesa. ¿Un kilo? ¿Cuánto es? Suficiente. Un euro. Tenemos una piscina grandísima. Claro, ¿qué grado de ocupación tienes ahora mismo? Ahora mismo tenemos sobre el 80% de ocupación. Mira, con un palito. Vaya casa que os habéis montado aquí también vosotros. Muy buena. Hola. Que he tenido que andar para llegar a donde estáis. Os veo jugando. Sí, mira, que estamos un poquillo jugando. ¿Qué lo hacéis todos los días? Y por la noche. Y tú estás como si fuera césped regando. Hombre, es que es mi césped, esto como si fuera un chalet aquí, en la playa, pelín, que en la playa. Pues aquí nos juntamos la peña, ¿eh? Aquí, ¿sí? Aunque tú lo veas, estos chicos, pero aquí nos apañamos muy bien. A ver, ¿cómo dormimos? Mira, aquí en este ropero tengo colchones. Ah, vale. Estos van todos afuera al avance. Sí, los sacáis fuera, ahí, ¿no? Ahí fuera todo. Y ahí dormimos. ¿Aquí? Esto es una cama que la hago también, que es otra cama de matrimonio. Se quita la mesa. Se quita la mesa, la pongo y son dos o tres también. ¿Y esta otra de matrimonio que tenemos aquí. Y tenemos que ponernos tapones, mira. Que tengo tapones por todos lados, las cajas, porque... ¿Quién roca? Mi marido. Esta parcela, sí. Por ponerte un ejemplo, estamos hablando de 250 euros mensuales. En agosto, julio y agosto, ¿no? Por ejemplo, ahora en temporada alta. Sí. Pues indudablemente estamos hablando de un 50% más barato que un camping normal costa. De costa. Y aquí está el postre. Bueno, bonito y barato. ¡Sandía! Fíjate. Aquí desde luego va a ser lo mismo. Toma ya. Por lo menos 30 kilos de sandía. ¡Rafael, tuyo! ¿Coméis mucho en el chiringuito? Pues mira, mucho, porque está muy barato, sí. Y nos interesa mucho porque es barato. Claro. Y estamos estupendamente. ¿Son vacaciones? Y esto son vacaciones. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca.
En el Ronquillo nos preguntaban, ahí es donde está ese camping donde ha grabado el reportaje hoy Inés Porro. Bueno, muchos de los que nos están viendo en estos momentos estarán quejándose de calor. Bueno, pues para que les sirva de consuelo, decirles que hay quienes se ganan la vida en estos días pasando mucha más calor de lo que ustedes puedan imaginarse. Son estos andaluces. Es un lugar precioso, patrimonio de la humanidad, pero no especialmente fresquito, porque Úbeda estos días ya de por sí ronda los 38 grados. Pero como yo siempre digo que Andalucía Directo bate todos los récords, hoy vamos a grabar en un lugar que supera la barrera de los 45 grados. Y que no engaño, que al calor de esta fragua ahora mismo unos 46 grados. Pero Pepe, ¿cómo podéis estar trabajando así en pleno verano? Bueno, porque no nos queda más remedio que trabajar y que estar aquí calenticos con el hierro. Sois hermanos, artesanos, y de los pocos que tenéis un taller de forja así, al estilo artesanal 100%, sí. ¿No? Tradicional. Sí. Yo creo que somos casi los únicos. ¿Cuántos años lleváis trabajando, Pepe? Bueno, nosotros desde pequeñitos. Ten en cuenta que el taller siempre es generacional. Mi padre ya era forjador, nuestro padre, nuestro abuelo, nuestro bisabuelo. Y entonces siempre los veranos, cuando estaba en la escuela, te venía al taller a pasar calorcica. Y por eso nos gusta la fragua, porque desde chico la hemos vivido. Es un oficio, igual que cualquier oficio artesano, que desde pequeño te tiene que gustar. Esto es casi música, sois unos artistas pero en todos los sentidos, oye. Muchas gracias, pero de todas formas es que los golpes en la fragua tienen que sonar muy bien. Si es acompasado y rítmico quiere decir que alguien trabaja bien la fragua. Que trabaja bien la fragua, efectivamente, claro. Si uno ve que los cortes están intercalados, que no están bien... Eso es que no. No, está claro. Si no, no suena no, música... Tiene que ser sonoro. Este es uno de los encargos que tenéis, ¿no? Sí, este es uno de los encargos del Ayuntamiento de Úbeda para la Plaza Andalucía. Qué bonito. En los portalillos que van colgados. Esto ya no se podría hacer de forma industrial con este detalle, ¿no? No, hombre, aparte se nota siempre la mano artesanal. En la boca de la fragua, justamente ahí, podemos alcanzar los 1200 grados perfectamente. Claro, así irradia el calor que tenemos claro, aquí, claro. Que yo estoy para desmayarme, vamos. Ya verás, pero tenemos un botijo de agua fresquita que... ¿Que me va a apañar? Que te va a apañar muy bien. Así es como refrescáis aquí, ¿no? Claro. Con el botijo. Con el botijo. Y aquí a la fresquita, ¿no? A la fresquita del sol. ¿Pero cuántos grados puede hacer aquí? Aquí 36 grados por la tarde, 38 perfectamente. Y esto os parece un descanso, ¿no? A nosotros sí, esto es un relax. Pero el relax acaba cuando toca arrimar el hombro. Pues ponte los guantes y ya puedes hacer la prueba si quieres. Pero que me toca a mí también, ¿no? Hombre, claro, no vamos a pasar nada más que nosotros. Seguro no tenemos. Seguro no tenemos, ¿no? Bueno, yo sea todo riesgo, ya como reportera. ¡Vamos! Ay, pero es que pesa el martillo. ¡No puedo! Una cosa sí te digo. Dime. Esto desahoga, ¿eh? Sí, eso sí, antiestrés. Total, tú imagínate que tu jefe... Modesto, tú no te enfades, ¿eh? No te enfades. Y por canastía les invitamos a surcar el Mediterráneo a bordo de una jábega tradicional malagueña, pero hoy son ellas las que reman, estas chicas que están dispuestas a romper barreras en una actividad tradicionalmente masculina. Enseguida van a estar con nosotros aquí a bordo de esta refrescante jábega y con ellas será ahora mismo en Andalucía Directo. Enseguida estamos también con los vascos que deciden veranear cada año en Andalucía, cada vez son más, y hacemos deportes en Matalascañas y hemos localizado a Eva Longoria y a María Bravo en Marbella. Vamos a tratar de hablar con ellas en solo unos minutos. Pero hoy, en A de Verano, nos hacemos rinconeros. Estamos en el Rincón de la Victoria, en Málaga, en la playa Torre de Benagalbón, en uno de esos cuatro enclaves de playas que tiene el Rincón. Aquí, en el inicio de la costa de la Axarquía, que llega hasta Nerja, en este paraíso de la huerta del pescado del buen vino, es aquí donde hoy vamos a disfrutarlo, donde está disfrutándolo ya María Lamas. Qué buenas tardes para ti, María. Hola, Modesto. Bueno, pues es una maravilla, un lujo hacer una de verano desde el Rincón de la Victoria, un pueblo que cada vez eligen más malagueños para disfrutar del verano, más andaluces, multiplica su población por dos, imagínate, son 42.000 en invierno y casi llegan a los 100.000
en verano, porque aquí se está muy bien. Fíjate qué maravilla, viernes por la tarde, cómo está la playa, ambientazo, sol y mucho calor, eso sí, Modesto. ¿Cómo vais de calor ahí en Sevilla? Mucho, sé de la marinera, aunque hoy más fresquito que ayer, ¿eh? Te propongo una cosa, a ti y a nuestros telespectadores. Os prometo fresquito, 18 grados de temperatura, ¿qué os parece? Me encanta. Y de manera natural. ¿Onda? Bueno, pues, ¿os venís? Os llevo además de manera natural, ni aire acondicionado, ni ventiladores, ni nada de nada de nada. Nos vamos a ir un poquito más allá, pero aquí mismo, en el Rincón de la Victoria, a una cueva que data de la época jurásica. ¿Cómo ya? Sí, 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 así como lo oyen, la Cueva del Tesoro. Nos sumergimos en ella para descubrir muchísimos secretos de la prehistoria malagueña. Vamos a verlo y ahora comemos contigo ahí, ¿eh? Cuenta la leyenda que en el interior de esta cueva hay un tesoro escondido por un emperador almorávide. Hoy les descubrimos todos los secretos de esta cueva del tesoro en el Rincón de la Victoria. Nos unimos al grupo para recorrer más de 1.500 metros de esta cueva singular a 35 metros de profundidad. La Cueva del Tesoro es una cueva de origen marino, se formó debajo del mar y por eso tiene esta forma, la forma redondeada de la roca, los agujeros, las oquedades, las formas extrañas, todo eso lo hizo el agua del mar durante millones de años. Poco iluminada por motivos de conservación, las extrañas formaciones en las diferentes galerías de la cueva nos van desvelando su belleza a cada paso. Es una de las tres únicas cuevas de origen marino visitables en el mundo. Sus paredes esconden pequeños grandes secretos de la prehistoria malagueña. Conservamos una sola pintura en la parte turística de la cueva, que es un pez. Fijaros que eso sería la cabeza del pez. Esto, la cola. Esta pintura tiene 30.000 años de antigüedad. Mira, Inés, aquí hay un pez. ¿Ves la marca? Por la roca. Mira qué chuli. Esto lo hicieron hace muchos años. ¿Lo ves? Es un lugar mágico porque era un santuario fenicio que estaba dedicado a la diosa Noctiluca, diosa de la luna. Y aquí pues podemos ver la imagen de la diosa, su cara, su perfil. Para mí este lugar es como un volver a casa porque es como estar en el útero de la madre, ¿no? Te metes en la cueva, te metes en otro mundo tan distinto al que hay fuera. Isabela es psicóloga y suele organizar meditaciones en esta sala homenaje a la diosa fenicia Noctiluca. Simplemente sentimos el lugar, sentimos la presencia de la divinidad, de la diosa, y bueno, nos conectamos con nosotros a través de la meditación. Podemos cerrar los ojos y así encontramos el equilibrio entre el masculino y el femenino. Está impresionante porque, como dice la guía, el mar ha hecho aquí unas cosas muy bonitas. Una obra de arte, ¿eh? Impresionante, interesante. Muy completa, sí. Muy diferente a otras cuevas que hemos visto en otras zonas. Ajá. En general me ha gustado la mayoría de las salas de la cueva, pero esta en concreto, pues la verdad es que es muy bonita. Sobre todo la forma del águila, es muy curioso. Estamos en la sala de los lagos. Qué pena que tengamos tan poquita luz, sí, pero es uno de los puntos también más bellos de la cueva. Sí, es la sala que más suele gustar a la gente, ya que es la sala más grande y húmeda de la cueva. Alberga tres lagos de agua dulce, de agua de lluvia filtrada. Y es que el agua juega un papel protagonista en esta cueva del tesoro. Está cayendo gotas, sí, pero es que es normal porque hay filtraciones de agua dulce. Las gotas que durante milenios han convertido sus paredes en una auténtica obra de arte. Pues subimos ahora a la superficie del Rincón de la Victoria y, María, yo creo que hay cosas que con el paso de los siglos a lo mejor no han cambiado tanto, ¿no? Esto no ha cambiado, esto está buenísimo, ya sea en el siglo I o en el siglo XXI en el que estamos, ¿eh, Modesto? ¡Qué maravilla! ¡Qué bien te veo! ¡Qué marco! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y encima, a pie de playa, decía un cliente de este chiringuito, de este restaurante que se llama La Gaviota, que este sitio no se tenía que llevar La Gaviota, se tenía que llamar El Paraíso, Modesto. Pues sí. El Paraíso. Y fíjate, fíjate si para Paraíso, fíjate lo que tenemos aquí, lo que nos está preparando Alejandra con ese arte, lo que llaman en muchas provincias andaluzas las conchas malagueñas, la concha fina. La concha fina. Decimos siempre, ¿y cómo se prepara? Bueno, pues fíjate, fíjate qué arte tiene Alejandra. ¿Cuántas conchas finas preparas? A ver que lo vea al detalle, a ver que lo vea al detalle, a ver que lo vea al detalle, cómo lo hace. ¿El secreto? Venga, otra, limpiamos otra. ¿Cuál es el secreto de sacarle bien? ¿Eh? ¿Qué?
A ver, aquí, Antonio, que es el experto. ¿Dónde está el botón del, de la arena? Ahí al lado. Ahí al lado, ya, la clave. Se limpia, listo. Listo. Bueno, habla Antonio, que es todo un experto en esto que estás viendo, Modesto, en buen pescado. Lleva toda la vida, más de 40 años dedicado al pescado fresco, sí. Mi pescadería, ahora tiene este restaurante, 20 años ya. Sí. Bueno, vamos a contarle a nuestros telespectadores lo que tenemos por aquí, fíjate. Bueno, tenemos aquí una langosta. Mira, tócale tu el ojillo, cómo le toca. La langosta. Esto tiene que estar vivo, Modesto. Pues sí, lo está. Eso significa que esto tenemos está... Tenemos el rape de aquí de la bahía, tenemos una piota de la bahía, tenemos una hurta. Pargo, lenguao, lubina. San Pedro ese que me llama a mí, bueno. San Pedro, gallo San Pedro, que es de aquí de la parte de Armería, pero bueno. Y como decíamos, no solo es hay tradición marinera en el Rincón de la Victoria, sino también tradición de agricultura. Tenemos, fíjate qué maravilla, las limas de aquí tenemos de la costa. De aquí, del Rincón, de la Torre. Y tenemos los melocotones de Periana. Bueno, y yo me voy a llevar una cerecita de esta. Mira, para el camino. Málaga puro. Pero mira lo que tenemos por aquí. Esto sí que es Málaga puro, Modesto, ver, que yo ver. Sé que a ti te gusta mucho. Mira. Mira lo que nos está espetando Antonio. Mira lo que nos está espetando Antonio. Jurel de Málaga, gran jurel de Málaga, dorada, por supuesto sardina. Lo vamos cogiendo y tenemos por aquí un ayudante de luz. Hombre, a este lo conozco yo. Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué estamos aquí? A todos los amigos del sur de España. Para quien no lo sepa, Jesús el Koala. Yo, artista del Rincón de la Victoria. Tú me has dicho que no quieres que te presente así, pero ¿tú cómo te quieres presentar? Hombre, presentando como costero rústico de aquí, asárquico, por Dios. Costero rústico. ¿Ustedes se acuerdan de esa canción que dice? ¿Vamos a cantarla? Venga, hombre, por Dios, vamos a cantarla. Dale. ¿Me ayudáis un poquito? La cantamos venga, todos. Venga, joven. Opa, yo voy a hacer un corral, pasa sardina y echa pescadillo. ¡Ole! Opa. Yo voy a hacer un corral, veniros bueno, para acá. Pues con este ritmo vamos a seguir, nos vamos a ir a espetar, nos vamos a ir al fuego. Venga, dale. Vamos. ¿Cómo era la música? Opa. Yo voy a espetar, mira qué sardina y qué pescadillo. Mira, vamos a verlo. Vamos a espetar. Fíjate esto qué arte. Esto es lo mejor de la costa. Qué bien, qué suerte tenemos en Andalucía, qué suerte tenemos en Málaga. A ver, quiero que espete el koala, ¿no? A ver, es capaz de espetar algo, ¿no? El koala que espete. Yo prefiero el koala va a espetar la atención. Dorada de Málaga. Dorada salvaje espetada por Jesús el koala que de Málaga. ¡Te va a quemar, Jesús! Venga, ¿y yo? Bueno, mejor que él lo puede vender Málaga nadie, ¿eh? Bueno, yo os adelanto, Modesto, que él va a estar con nosotros en unos segundos, en qué unos bueno. Minutitos. Quédense ahí porque tiene muchas cosas que contarnos y que cantarnos. Pero les invitamos, Modesto, si te parece, a meternos mar adentro. Venga. Es lo que ha hecho nuestro compañero Juan Carlos en una jábega milenaria. ¿Te parece que lo dejemos aquí? Venga, vamos a echemos los remos a navegar. Vamos a echar los remos y enseguida estamos con el koala disfrutando del Rincón de la Victoria. Se sienten tan marineras como sus padres, hermanos o abuelos y querían sentir la magia del mar a bordo de una jábega. Se lo pidieron a Isidro y aquí están. Venga, vamos a calentar un poquito los tobillos. Llevan sangre, llevan coraje. Es un espíritu rebalaero, como nosotros decimos, y lo que consiste es hacer una familia muy enorme, muy grande, que sepan remar y que sepan divertirse, pero haciendo deporte. Ahí vienen ya, estos son los chicos. Sí. ¿Vosotros lleváis la misma embarcación que ellos? Sí, igual, pero que esto es súper bonito, en la mar, con toda la gente y todo eso. Tiene emoción, ¿no? Pues claro, y compañerismo y de todo. A ver esas manos. Y hay callo ahí, ¿eh? Pues Javi, métele un poco de estribo. Venga, vamos allá. Ten cuidado. Va, venga, entramos a una, ¿vale? Y echamos el cuerpo atrás sin miedo, no nos vamos a caer. Bien, bien, ahora sí. Que aquello que siente y desea te puede suceder a ti. Es que los sueños son. Es que es tradición, esto es una tradición. Y como sepas lo que es, lo pruebes, te acaba enganchando. Es un deporte sufrido. Pero siempre te engancha y te engancha de manera que no eres capaz de soltarlo. Siempre que termina acabas con una sonrisa de oreja a oreja, de satisfacción. Te duelen los brazos luego y eso, pero no sé, es reconfortable. Lo que veo que vais más seria,
que la mar, ¿eh? Vais seria. El lema del equipo es seriedad en los entrenamientos. Después fuera de la barca lo que quiera, pero dentro... Estas barcas milenarias siguen surcando la bahía de Málaga como antaño, aunque hoy la diferencia es que sus remos los dirigen estas niñas repletas de ilusión. El sábado pasado fuimos a una regata en Torremolino y nos dieron un premio, pues la primera femenina de hace 5 años, y a participar nosotras solas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No me lo puedo creer, esto es agua salada. Y este es el bautizo que le dais a las nuevas. Yo estoy contenta. Gracias. Aquí hay potencial. Si las niñas quieren y entrenan, al año que viene las puedo llevar yo al Campeonato de España que haga un buen papelito. Chicas, eso está bien, ¿no? Eso está bien. ¿Eh? Ahora vamos a tumbarnos un poquito más, ¿vale? Sin miedo. Vamos muy rectas. Y si creían que remar es fácil, vean. Subimos la pala, la ponemos en cuchilla, ponemos la pala a 90 grados con el agua. ¡Va! ¡Ahí va! ¡Qué pesa, eh! ¡Mira cómo estoy ya! ¡Sudando! Estoy sudando como si hubiera corrido una maratón, ¿eh? Y lleváis vosotros aquí remando un rato. ¿Te ha gustado? ¡Magnífico! Y remando, llegamos a la orilla, de manos de ellas, el futuro de una tradición milenaria. Tradición milenaria, la que recogemos cada año aquí desde Málaga. Ahora doblamos el mapa, le damos la mano a todos los vascos que vienen a pasar las vacaciones, que veranean desde muchísimos años aquí en Andalucía. Algunos de ellos han decidido incluso venirse a vivir aquí y no nos extraña que estén felices entre nosotros. En la costa de Conil de la Frontera, ellos, 8 apellidos vascos, algunos de los que hemos encontrado, dicen que Conil ya empieza a escribirse con K de Euskadi. Tengo 61 años, me llamo Sebastián Gallastegui Cortijo Buenechea Romo. Soy Félix Garcés González, soy de Bilbao y tengo 57 años. Soy de Bilbao, me llamo Alberto Gamarra y estoy muy feliz de estar en Colombia. Soy de Bilbao. Sí, el mismo centro. Hay lugares donde cuando hablas con algún vasco, el entorno nuestro allí, dicen que han estado de vacaciones en Euskadi. ¿En vez de en Cádiz? Sí, dicen Euskadi por la cantidad de vascos que viven aquí. Euskadi. Sí. Y viene gente y se encuentra con, hombre, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? No sé qué. Tus padres al principio te decían, pero ¿para qué vas, no? Al sur. ¿Cómo, hostias, vas a bajar ahí abajo? ¿Estás loco? ¿No? Y vinieron el primer año, un mes. ¿Y al final? Y llevaban ya aquí más de 14 años viviendo todos. Mis padres, mi hermano y mi hermana. ¿Y murieron aquí? Mi padre y mi hermano han muerto aquí. Bacalao Camelo, croquetas de bacalao. Yo regento el bar Camelo desde hace 20 años. ¿Y de dónde eres? Yo soy de Bilbao. ¿De Bilbao, Bilbao? Sí, sí, del mismo Bilbao. ¿Y además ofreces comida de allí, en el sur? Sí, pocas cositas, cositas que hacía mi ama y procuro que sean un poco artesanas. Y poco a poco me he ido quedando, me he enamorado de una chica de Conil y aquí sigo. ¡Agur, agur! Entro en casa, Sebas. ¿Qué tal, Sebas, María Jesús? De Irmoa. 40 años. 43. ¿Viniendo a Conil? Viniendo a Conil. Por acá yo creo que es más conileño que otra cosa. ¿Pero por qué? Aquí es donde se dice, por ejemplo, como yo lo entiendo, ¿no? Te dice, bueno, voy en K María, o voy en K fulanito o fulanita. Entonces yo pues lo hice así, pues viendo, no sé, como una gracia, como, no sé, sentirme un poquito más del pueblo, ¿no? Como buen vasco, todo chico, muy chiquitito todo, ¿no? Hasta la tele. Aquí el único chico soy yo, que ya estoy para representar lo vasco. Hemos tenido mucha suerte. ¿Por qué motivo? Por encontrar una gente tan encantadora, nos tratan como somos de la familia y muy bien. Yo en un principio, pues muchos amigos míos, pues les recomendaba venir aquí. Hombre, me imagino que toda la masificación que viene no va a ser por cosa y por mi cuenta, ¿no? Pero sí que hemos colaborado en el tema. Yo estoy como en casa. Aitor, me imagino que eres del norte. Sí. Y Arancha, ¿verdad? Sí. Y Pedro, eres el Kubala. El Kubala, con él lo conocemos desde un amigo nuestro que estuvo de maestro en mi pueblo.
tenía cierta tendencia hacia el sur. Conocía a Pedro y entonces fuimos poco a poco para el sur, para el sur, para el sur. Hemos llegado aquí hace 28 años y aquí estamos encantando 28 la vida. 28 años veraneando. Sí, sí. ¡Venga, vamos a comer! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Venga! Pedro, esta es tu casa. ¿Sí? Y tú invitas a tus amigos, clientes además, a tu casa a comer. Es que lo que pasa es que con el paso de los años ya no son clientes, son amigos. Igual que cuando... Tú sabes que los andaluces somos muy hospitalarios, como ya te han dicho ellos antes, los vascos son igual. Es igual que cuando nosotros vamos allá arriba. Somos una familia grande. Muy grande. Desde el norte al sur hay gente. Sí, sí, sí. Unos palabras de botella, los que te gustan a ti. Hoy hacemos ejercicio en primera línea de playa. Es muy divertido, pero mira, el primer día te cansa un poquito, ¿eh? Quédense porque vamos a sudar la camiseta ahora aquí, ¿dónde? En Andalucía Directo. Desde Matalascañas, aquí pegamos un salto que estamos en Andalucía Directo al Cabo de Gata, Níjar. Fíjense qué maravilla la imagen que nos llega. Y escuchen, escuchen. Suena de fondo Rosalén, aquí sobre el mar de Alborán, en este balcón natural, en uno de los lugares que más de moda están para pasar el verano. Escuchen, haciendo pruebas de sonido, la gran Rosalén. Enseguida estamos ahí. Bueno, enseguida volvemos y nos acercamos un poquito más y escuchamos parte de su actuación, la que tenemos prevista. Pero ahora, ahora vamos a Matalascañas, a hacer un poquito de deporte. Venga. Unos eligen la calma y otros el spinning. Es mi primer día y resulta de que me he cansado. Esto es espectacular, es muy divertido, pero mira, el primer día te cansa un poquito, ¿eh? Vemos que está usted rojita y todo. Sí, del esfuerzo que he hecho. ¿Cómo se consigue llevar ese ritmo? La verdad es que dando una clase al día, haciendo un poquito de deporte y si encima lo tenemos aquí a pie de playa, pues genial. Contraerte tu botellita de agua, contraerte la toalla, no te hace falta mucho más para tener esta cara de felicidad y esta cara de seguir pedaleando. Incluso aun habiéndote operado de la cadera como estoy operado yo, el spinning es un deporte perfectamente saludable, recupera muchas lesiones y fíjate, a los 6-7 meses de quirófano ya estaba dando pedaladas y aquí estamos. Cuando acaba la clase, ¿cómo te refrescas? Una buena ducha y después la cervecita, por supuesto. Hay que mantener tiempo en verano, pero también hay que pasarlo bien. Venga, anímate con la bicicleta, que yo estaba mañana dando vueltas. ¿Tú te has montado o qué? Vale, 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 vale. Aquí el equipo de Andalucía Directo dándole a los pedales, que también estamos bajos en forma. Antoñi, ¿qué te ha pasado? ¿Ya te has bajado de la bicicleta? Bajado porque ya estoy muerta, vamos, no traigo zapatos adecuados. Y mira, por empezar hoy no sabía lo que hacer. Muerta por empezar de lo divertido que es esto. Pero vamos, no voy a... ya me voy, ya me voy. Madre mía, me ocurre no cantar. Mira, te puede costar, aquí lo pone. La primera sesión, 5 euros. Si te compras un bono, te sale por 30 euros 10 clases. Ajá. 3 euros la clase. Vale, vámonos. Con chanza. ¿Esta dónde va a salir? Aquí, venga, vámonos. Es una pena, ¿eh? Pueden más porque yo no puedo más. Nos sentamos un ratito. ¿Cuánta gente suele haber en las clases? Más o menos que estás viendo, casi llena, más o menos la mitad para arriba. ¡Vámonos chicos, operación bikini, arriba! Me sorprende que aquí tiene todo el mundo una cara de felicidad. Y sí, aquí no lo pasan todos muy bien, yo creo que vienen por eso, por la pechada de Rick que se dan. La velocidad de piernas que tiene, que me alucina, yo digo, si me monto voy a terminar muerta. Dime a ponerte de pie, vámonos. ¡Venga, vámonos! Oye, mamá. Sospira,
que vengáis, porque eso es lo mejor para estar en forma y luego también para la salud es lo mejor. Así que nos invito, aquí estamos todos los días, por la mañana y por la tarde. Un besito, amigos y amigas. Chao. Aquí en Andalucía Directo, haciendo piernas y atención, porque ayer María Luisa Fontecha se libró del toboganazo. Ella decía del cepazo, María Luisa. Y ahora cepazo, ¿qué? Cepazo, cepazo. Hoy no te vas a salvar, ¿eh? Hoy no me escapo. Me escapo. Ayer sí que hubo un ayer, pequeño incidente. Sí, no, incidente no. Yo sé que hablaste con la dirección del parque Acuasierra para decirle, paren el agua, que no me tiro. Que paren el agua. Pues nada, pues es que se cortó la luz en el municipio, pero si te parece bien, me quito el retorno modesto y ahí va el cepazo. Ahí va. Ahí va, señoras y señores. María Luisa Fontecha, reportera de Córdoba. ¡Ahí va! Mira, 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 mira. ¡Pumba! Ese es el cepazo al que ella se refería. Mira, mira. Prueba superada, prueba superada. Hay hasta aplausos y todo. No llevo retorno, pero ha sido espectacular. Adrenalina pura aquí en Acuasierra, que además, una de las cosas también bonitas y curiosas que puedes pasar, además de pasar un buen fin de semana con la familia aquí en piscina, sobre todo con este tiempo, con este calor que está haciendo, es que este parque acuático ha dado 54 puestos de trabajo y ha contratado gente de toda Andalucía. Podemos disfrutar de este parque acuático modesto como yo lo acabo de hacer, que por fin me he dado este paso. Y espero verte yo bañándote aquí conmigo un día. El mes ha puesto muy largo, modesto. Ahora mismo voy para allá, ¿eh? Pero vamos ahora mismo a darme yo otro barraganazo. Por cierto, este hombre de abdominales anda bien, ¿eh? Está bien la cosa. Este ha hecho poco spinning. Tirar al agua. Bueno, María Luisa, un beso muy fuerte para ti y para todo el equipo de Córdoba. Es verdad que ayer se fue la luz en la población y eso nos impidió estar en este lugar para ofrecer el toboganazo, el cepazo que dice María Luisa, que finalmente se ha producido. Ya veremos mañana a qué reportera o reportero sometemos a este cepazo diario que trataremos de buscar aquí en este AD de verano. Bueno, tras unos años de olvido, la Costa del Sol ha vuelto a figurar en el mapa del lujo y los famosos, entre otras cosas gracias a la labor de una malagueña que hace patria donde va. María Bravo, como cada año, celebra junto a su íntima amiga, la actriz Eva Longoria, la gala benéfica Global Miss. Horas antes de que comience, Andalucía Directo se ha colado allí, las ha visto juntas. Juan Carlos González ha tratado de entrevistar a Eva Longoria, a María Bravo. No sé qué habrá conseguido. Juan Carlos, cuando quieras. Es que Marbella no empieza a ser Marbella hasta que no aparecen ya por aquí, por nuestra tierra, nuestros andaluces más queridos, aquellos que cruzaron el charco, que se fueron a lo más alto y que vuelven año tras año para hacer lo que hace, pues, María Bravo. Galas solidarias como la que va a tener lugar aquí este fin de semana. María, bienvenida a tu casa. Muchas gracias. Es una alegría estar aquí, la verdad. Hombre, oye, ¿qué es lo primero que hace una andaluza que vive tan lejos cuando llega aquí? Vengo aquí a comer jamón serrano. Acabo de venir de comer jamón serrano con Eva, porque ella también, eso es lo primero que hace. Eva, que es su amiga, Eva Longoria, ni más ni menos, porque esta mujer, eso sí, tiene grandes amistades, tiene grandes relaciones y a todos procura traérselo a Andalucía y a Málaga. ¿Cómo vais a hacer este fin de semana para recaudar dinero que hace falta aquí? Sí, estamos recaudando dinero para 5 asociaciones de aquí, de Marbella, que yo creo que es muy importante. Si le pides a una comunidad que te apoye, como yo le estaba pidiendo a Marbella desde hace 5 años, le estaba pidiendo, que también se pueda devolver a esa comunidad, ¿no? Entonces estamos dando a 5 fundaciones lo que recaudemos aquí, igualmente a Bertín Osborne y a Eva Longoria. ¿Qué vais a hacer este fin de semana? Hoy empezáis ya esta noche, pero vais a tener varios actos. Sí. Ya hemos dicho que va a estar Bertín Osborne, va a estar Eva Longoria, va a haber muchas celebridades. ¿Qué vais a hacer este fin de semana aquí? Pues esta noche vamos al Ocean Club, que tenemos la bienvenida, el Welcome Cocktail, que le llamamos, y mañana jugamos al golf en la Quinta, y el domingo tenemos la gala aquí en el Gran Meliá Don Pepe.
Es una cena benéfica espectacular, toda esta piscina se cubre, se pone preciosa, ¿puede asistir cualquiera que esté dispuesto a colaborar? Sí, puede asistir, por eso que queremos siempre hacer algo que sea deportivo y para incluir a más gente, porque una gala puedes incluir a lo mejor 350 personas, pero nada más, y claro, los precios son mucho más altos, entonces queríamos poner algo asequible, que la gente también pudiera estar al ladito de las celebridades, poniendo su granito de arena e involucrándose en este fin de semana filantrópico. Exacto, porque quien venga va a estar pues al lado de esas estrellas internacionales, sí, al lado tuya también. Bueno, claro que sí, arrímate al querer, por supuesto. Aquí todo el mundo apoya un poquito en lo que puede, ¿no? Lo que te estaba contando antes, que todos estábamos aquí involucrados de una manera muy filantrópica, desde los sponsors hasta las personas que vienen, no cobran, ninguna celebridad, nadie quiere llevarse lo que se le puede quitar a las fundaciones, ¿no? Y eso hace que esta sea una de las galas benéficas más importantes de Europa. María tiene un corazón solidario porque todo el dinero que se va a recaudar aquí este fin de semana va a ir a parar a ONG cercanas de Marbella, de Estepona, de gente que lo necesita. ¿Anima a la gente a que se venga? Ay, veniros todos. Aparte que Marbella es muy bonita, es que es muy solidaria. Hombre, y Andalucía tiene un color especial, que María la adora. María, muchas gracias, sí, y que tengáis un fin de semana maravilloso. Muchas gracias. Que se recaude mucho dinero. Muchas gracias a todos. Gracias, Juan Carlos. Gracias, María. Que todo salga a pedir de boca. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, vamos a otro punto de Andalucía. A esta hora de la tarde tenemos imágenes que nos llegan desde el interior de un barco atracado a orillas del río Guadalquivir. ¿Están? ¿Escuchen? Bailando zumba, ¿eh? Cada vez más gente baila zumba. Es una forma de divertirse, de mantener relaciones sociales y, desde luego, de estar en forma. Ahí me dicen que se ha colado una reportera de Andalucía Directo. Enseguida vamos a ver de quién se trata y vamos a hacerla bailar el zumba, ¿eh? Una reportera de Andalucía Directo zumbando para todos ustedes. Continuamos adelante y les hablamos a continuación del éxito que ha tenido hoy en Sevilla un diestro que va a dar mucho que hablar. Nos referimos a una joven promesa del mundo del toreo que anoche cortó dos orejas, ni más ni menos que en la Maestranza de Sevilla. Nuestra compañera Teresa Núñez ha estado muy pendiente de todo lo que ocurría en la Maestranza en las últimas horas y nos cuenta qué es lo que ha pasado. Ha sido sin duda una gran alegría, decían hoy las crónicas, que Sevilla tiene torero sevillano. Teresa. No tengo retorno. No nos escucha Teresa. Bueno, en todo caso, vamos a ese reportaje. Modesto, impresionante. Ahora sí, Teresa, adelante. Modesto, impresionante lo que hemos vivido hoy con Pablo Aguado, el novillero que ayer dejó boquiabierto a todos los sevillanos que se reunieron en la Maestranza, aquí, muy cerquita de donde estamos. Él torea con capote, con muleta, y lo vais a poder conocer. Yo ya os presento a alguien que no va a pasar desapercibido en el toreo sevillano y nacional, ¿eh? Os dejo con Pablo Aguado. Vamos a verlo. Hola, soy Pablo Aguado y ayer viví un sueño y quiero que lo compartáis conmigo aquí, en la Maestranza. Lo de ayer fue un sueño hecho realidad. Aunque esté llena la plaza, no te paras a pensar la gente, sino estás tú, el toro, la música. Pablo Aguado, el hombre. Hola. Del día. ¿Qué tal? ¿Cómo se levanta un torero después de un día tan especial, un día grande como el de ayer? Feliz, ¿no? Lo de ayer fue un sueño hecho realidad. Entonces se levanta uno como no se levanta ningún día del año. Esa es la obligación mía, de estar como estuve ayer, pero estar así todos los días. Ya lo de ayer, mañana lo va a olvidar la gente. Que estén los machos aquí y no en el traje es buena señal, ¿no? Hombre, claro, señal de que me lo han tenido que quitar para salir a hombros. No, lo que siempre llevamos los toreros es nuestra pequeña capilla, ¿no? Que son estampitas y medallas que te va regalando la gente por ahí. Y están sudadas de guardármela directamente, que te la da el aficionado, de guardártela directamente en la chaquetilla. Tienes aquí a todas las vírgenes y a todos los cristos de Sevilla. Claro, todo lo que me regalan lo tengo aquí guardado con mucho cariño. Tu traje de luces de grana y oro, ¿por qué?
Pues porque es el que tengo. ¿No tiene más? No, hombre, tengo un par de ellos más, pero este es el más bonito que tengo. Y le tengo mucho cariño por lo bonito que es y la, como te he dicho, la elegancia que tiene el traje, ¿no? ¿No pesa? Yo siempre me lo pregunto. Pesa, claro. Pero cuando te pesa, cuando te lo pones en la habitación, cuando estás delante del toro, no te pones a pensar en el traje luce ni en lo que pesa. Sangre de novillo. Sangre, de arrimarse. Vamos a echarle un vistazo a la prensa. Pablo Aguado, hay torero y es sevillano. Bonito titular. ¿Qué titular me daría? Pues un sueño a medias, ¿no? Digo yo. Digo un sueño a medias porque pinché el primero y perdí la puerta al príncipe. Yo quiero vivir con Pablo el sueño de ayer. ¿Nos vamos para la plaza? Vámonos. ¿Para la maestranza vamos? La furgoneta. Bueno, maestro, suerte. Venga, suerte. Muchas gracias. Hasta ahora. ¿Qué momento fue el más especial? Pues especial del paseillo, el momento en el que suena romper la música del paseillo. ¿Qué se siente cuando estás ahí y te está mirando un toro? Pues lo más grande del mundo, está ahí en medio y ahí, aunque esté llena la plaza, no te paras a pensar la gente, sino estás tú, el toro, la música. Pablo, ¿y dos orejas? ¿A quién se las brindaste? Pues el primer novillo se lo brindé a mi padre y el segundo a mi madre. Dentro de muy poquito, el día 31 de julio, deberías de volver hasta aquí en esta plaza, ¿no? Ojalá, hasta que no se mate el último novillo, la última novillada, no se sabe nada. Esperemos bueno, que si que lo sí. consigues, aquí estaremos acompañándote, dándote suerte y nada, que muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Felicidades, y que siga la racha, a ver si es verdad, para la alegría de toda la afición. Vamos de Sevilla a Málaga, escuchen. Tengo la cafetera puesta, que se me sube, que se me va, que se me quema. Que tengo la olla en la candela, que se me sube, que se me va, que se me quema. Que tengo la olla puesta, que se me sube, que se me va, que se me quema. Que tengo la sartén en la candela, que se me sube, que se me va, que se me quema. Que tengo la cafetera puesta. Pero qué marcha. ¡Hala, Jesús! ¡Qué ritmo tenemos, joder! ¡Chiquillo! Que tengo la olla en la candela, que se me sube, que se me va, que se me quema. Bueno, pues es el próximo disco del Koala. Sale en octubre, pero tenemos este adelanto. Menudo adelanto el fogón. Ya mismo nos vemos, amigo. Un besito. Venga, enseguida estamos con el Koala. Aquí. Enseguida estamos con él actuando en el Rincón de la Victoria de su alma. Él es rinconero de pro. Pero ahora vamos a Almería, al Cabo de Gata, donde a esta hora hay pruebas de sonido que queremos compartir con todos ustedes. ¿Verdad, Mar? Pues una prueba de sonido de uno de los grupos más frescos del panorama popero español, de Rosalén, que precisamente están actuando en estos momentos. Están haciendo una prueba de sonido en El Chamán, en Los Escullos. Y nos hemos encontrado con una sorpresa, precisamente a las 5 de la tarde, esta discoteca, que no tiene, Modesto, eso sí, la catalogación de sala de fiestas, se ha encontrado con el hecho de que ha venido la policía local de Níjar para decirles que se prohíbe este concierto y todos los que tenéis previstos para el verano. ¿Cómo os quedáis? ¿Qué me dices? Pues bastante sorprendidos porque no me parece una forma de notificar algo después de un local con una trayectoria de 30 años de conciertos, dando algo al turismo de la zona, y 5 horas antes de un concierto nos ¿cuántas dicen, entradas vendidas? ¿Qué vais a hacer? Hay 300 y pico, y por eso yo creo que vamos a hacer el concierto porque tenemos verdadero miedo a que haya un problema de orden público, dado que hay 300 entradas vendidas. ¿El ayuntamiento? No sé cómo va a reaccionar la gente, la verdad. El ayuntamiento lo que dice es que hay una carta del defensor del pueblo andaluz que dice que hay problemas con los vecinos, no solo con esta terraza, sino con todas las terrazas del término municipal de Níjar, por lo tanto toman esta medida y porque tampoco es una sala de fiestas. Les dejamos, no obstante, Modesto, porque lo que nos interesa es que escuchéis la música de Rosalén, que en principio esta noche sí que actúa a estas horas en El Chamán. Y no caliento ni un dedo de mi pie, ni la lengua.
música de Rosalén esta noche en el Cabo de Gata, esta experta en musicoterapia que ha creado un espectáculo de mucho éxito en el que, como ven, mezcla personas oyentes y sordas en un concierto preparado para ser entendido en otros países. Es también un directo que dedicamos con cariño a todas nuestras compañeras de Canal 2, a todas nuestras compañeras intérpretes de lenguaje de signos. Señores, volvemos en solo unos minutos. Andalucía Directo, de nuevo con todos ustedes. Enseguida estamos en directo en Málaga con el Koala. Bailamos zumba sobre una embarcación en las aguas del Guadalquivir. Pero antes, consejos médicos para todos los que superan ya los 45. Tomen nota. El 50% de mujeres menopáusicas cordobesas sufren sobrepeso. La verdad que es la triste realidad, es así. Una alimentación correcta y un estilo de vida saludable precisamente son las claves para prevenir la obesidad y el sobrepeso y también para evitar algunas de las consecuencias negativas de la menopausia. Solo 4 de cada 10 cordobesas siguen la dieta mediterránea. La pérdida de hormonas no se puede prevenir, pero sí podemos prevenir, por ejemplo, el que tengamos un colesterol alto, el que tengamos una fragilidad en los huesos, en que tengamos dolores articulares y dolores en las piernas, que tengamos circulación venosa mal, pues todo eso se puede prevenir pues mejorando nuestra calidad de vida. Ay, no me hables. Que no te hable de la menopausia porque... Ah, que está, ya está, espera. Es que ya tengo muchos años. Cuéntame, ¿cómo lleva usted el tema de la menopausia? Pues mucho calor. De los demás, todo estupendamente. El problema es que te pone a dieta y no adelgazas como antes. Antes normalmente si cogía un kilo de más, pues te ponía a dieta y de momento lo perdía. Pero ahora será por el cambio hormonal, por lo que sea, que es que no pierdes nada, vamos. ¿Usted el tema de la menopausia cómo lo lleva? Bueno... No he cogido kilos, pero vamos, que pienso perderlo, si Dios quiere. Claro que sí. Hacer mucho ejercicio es lo más importante. ¿Los hombres también padecen menopausia? Menopausia no, menopausia es la mujer, es su etapa fisiológica. En todo caso pueden padecer una disfunción eréctil, pero las connotaciones son totalmente diferentes a la mujer. ¿Sabe lo que es la andropausia? Parecido a lo que tienen las mujeres con la menopausia. ¿Pitopausia? No, entonces no. Está la cosa normal por ahora. De momento no. Gracias. Hombre, a Dios. Por lo que veo, creo no que lo noto en nada. ¿Sufre usted andropausia? No tengo ni idea lo que es. ¿Pitopausia? No. ¿Hay algún ejercicio para los hombres andropáusicos? Pues igual que la de las mujeres, ¿eh? No, es igual. Cardio, también mucho la musculación, influye mucho el ejercicio de fuerza, tanto para la mujer como para el hombre, la mejor para las dos cosas, para las... Sobre todo musculación, digo yo, ¿no? Señoras, ¿ahí tienen ustedes algo de dieta mediterránea? Un salmorejo tradicional con su jamoncito, su huevo, un salmorejo de remolacha ecológica con sus brotes verdes y un salmorejo de espárragos con jamón y huevo ecológico. Un carpaccio de tomate rosa, típico de aquí de Alcolea, con una ventresquita de atún y unos germinados de ajo, al cual incorporamos un chorrito de aceite. Aceite de oliva virgen extra nuestro. Pruébenlo ustedes, hagan caso a los médicos, que esto no engorda. Son consejos que nos llegan desde Córdoba, de la mano de profesionales. Y desde Sevilla, Teresa nos trae ahora una buena manera de ponerse en forma, pero disfrutando de las vistas. Teresa. De las mejores de Sevilla, Modesto. Estoy como una auténtica reina, viendo el río Guadalquivir, viendo la Torre del Oro, viendo el Teatro Maestranza, la Maestranza de Sevilla. ¿Y dónde mejor que en una embarcación? Anda, fíjate, y aquí compartiendo. ¡Pero qué bien estamos, chiquilla! Estoy de verdad que ya me encuentro relajada al 100% y además brindando con este zumito que nos han preparado aquí en Puerto de Cuba y que le voy a dar un buchito, lo primero, vuestra salud, porque de verdad que tengo muchísima calor. Ya, tienes muchísima calor y muchas ganas de irte de vacaciones. Uy, muchísima, pero yo ya me siento de vacaciones, Modesto, como Toñi, que está aquí conmigo,
que no es de Sevilla, pero como si lo fuera, porque es de una provincia hermana como es Jaén, de Marmolejo, y que te has venido aquí hoy, ¿para qué? Cuenta. Pues me vine por amor y me quedé, me salió trabajo y ya de aquí no me mueve nada. Y a ponerte en forma. Y a ponerme en forma, claro, para el verano. En forma para el verano, Modesto. ¿Nos vamos a poner en forma ahora mismo? Ahora mismo. Toma. Mira, ya. Yo te voy a enseñar, Modesto. En lo alto de un barco, sí, señor. Exactamente. Esto se llama zumba. Y ella es Raquel. Raquel, ¿en qué consiste el zumba? Porque esto te pone en forma con caderita. Una quema grasa a la vez que estás bailando. Paso de ritmo latino. ¿Y cuánto tarda esto? Pues tarda esto durante una horita más o menos. Vas quemando grasa, vas quemando calorías a la vez que estás vamos, bailando. Nos vamos a quedar delgadita, como que el deporte este latino no es solo mismo de mujer, solo de mujeres, ¿no? Que también es de hombres, Flat. Esto es para hombres también, mira cómo lo hacemos. A ver que yo te vea, eso no vamos a hacer solamente nosotras, ¿no? Claro. Oye, que no, mire. Claro que no, mira. Modesto, tienes que probar esto, ¿eh? Yo lo voy a probar, solo una cosa, esto lo puede hacer todo el mundo ahí, todo el que quiera hacer zumba en el barco puede hacerlo. Esto, claro que sí, hoy es una iniciativa que ha salido aquí en Puerto de Cuba y han dicho, todo el que quiera, cada viernes se puede venir aquí a este barco a bailar una clase de zumba y beberse un zumito como yo estoy haciendo. ¿Y tú eres capaz de hacerlo también, ¿eh? O no? Importante. Hombre, Modesto, yo por ti hago lo que tú quieras. Pues venga, suelta el micro, zumba. Vamos a zumbar. En el Guadalquivir. ¡Venga, esa cadera! ¡Vamos allá! ¡Sobrazo, arriba! Oye, lo hace bien, Teresa, ¿eh? Lo hace bien. Es como si hubiera estado entrenando todo el día, ¿eh? Zumbando sobre las aguas del Guadalquivir, Teresa que comienza sus vacaciones y el koala liándola en el rincón de la victoria. Directo. Fuego, candela y carbón, agua del río, agua de la poza, está saliendo humo de la choza. Te lo dije, no me entretenga, que estás todo el día dándole a la lengua y por no dejarte con la palabra en la boca. Se me ha quemado enterita toda la choza. Que tengo la leche en la candela, que se le sube, que se le baja, se le quema. Que tengo la olla puesta, que se le sube, que se le baja, se le quema. Bueno, como estás viendo, Modesto, así suena el próximo disco, el próximo single. Qué bueno. Del koala, sale en octubre, pero fíjate, ya tiene al público entregado en esta playa del Rincón de la Victoria. Fíjate lo que se ha formado en un momento, porque este artista tiene mucho arte, es arte de la exarquía malagueña. ¡Vamos! Estás tordida dándole la lengua y por no dejarte con las palabras la boca. ¡Ole, vamos ya! Se me ha quemado enterita toda la choza. ¡Ole! Que tengo la leche en la candela. Que se me sube, que se me baja, que se me quema. Que tengo la sartén puesta. Que se me sube, que se me baja, que se me quema. Bueno, el público entregado. Tiene al público entregado, koala. Que tengo la olla puesta. Venga, sigue, vamos a escucharlo, No quiere dejar de cantar. Aquí estamos a gustito, mientras que estemos a gustito vamos a estar cantando. Oye, que me encanta Jesús, me encanta. Esto se le va a pegar a todo el mundo ya, Esto es una maravilla. Gracias, amigo. Pues nada, ya está sonando en Canal Fiesta. Gracias a Canal Sur, a Canal Fiesta, un besito. Y ahí está ya. Oye. Es un artistazo con disco de oro en 2006. Bueno, es que él puede con todo, el opa. Dime, Modesto. Dale un beso en la frente de parte mía, hombre, el koala, que es que lo adoro. Dale un beso en la frente, ahí está. Venga, señores, gracias, amigo, con el próximo éxito del koala nos quedamos. Cantando, vamos a escucharlo, venga. Cantando, venga, cantamos... ¿La gallinita? Vamos a cantar la gallinita del disco que... Por ejemplo. Venga, gallinita. Venga. Juan. Mi gallinita, clueca, clueca, clo, 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 cla, cla, cla. Clo, 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 cla, cla, cla. Porque ella... Clo, 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 cla, cla, cla. Siete huevos para empollar. Clo, 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 cla, cla, cla. Todos los pollitos harán pío, pío. Clo, 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 cla, cla.